Esta persona convierte goma espuma en oro. Así como lo ves, esos cubos de goma espuma los convierte en oro. Espero que estés bien y estoy probando una nueva versión, un nuevo formato de videos. En esta ocasión te estoy mostrando un video del escritorio y te quiero mostrar esta página. La página se llama majorana-medio-pelisa.it. ¿Y por qué te la muestro? Porque nos está mostrando una máquina que muy probablemente es tecnología escalar, tecnología de Nikola Tesla y bueno, de diferentes ingenieros. Y bien, acá nos muestra en esta página, solamente te lo voy a presentar y te voy a mostrar un poco, bueno, cómo viste ahí la transformación de no te lo puedo reproducir completo al video, porque como sabes, esto está con copyright y bueno, por el mínimo de tiempo, apenas un poquito de tiempo, puedo mostrarte el video para evitar que me hagan strike en este video. Así que bien, pero sí te puedo mostrar la página. Te vuelvo a comentar también que no puedo dejar estos enlaces en el video porque últimamente no se pueden tampoco dejar enlaces externos, salvo los clásicos que ya conocemos. Te estoy dejando los enlaces a mi página de Patreon para que me puedas patrocinar ahí mis investigaciones y desarrollos y diferentes actividades. Y bueno, esas cosas sí las puedo dejar, pero por ahí estos tipos de enlaces externos, YouTube no lo permite. Así que bien, te muestro entonces este. Esto nos habla de un italiano, a ver si lo tenemos por acá, este italiano. Y bueno, Rino Di Stefano. Bueno, acá hay varias personas que han trabajado. Esta también tiene un enlace en Wikileaks especial. Y bueno, esta investigación fue bastante controversial y censurada, ya que era una máquina que producía fenómenos sorprendentes. Por ejemplo, una desmaterialización de placas de hierro. Hacían agujeros en placas de hierro sin calor y sin radiación de ningún tipo, lo que nos quiere indicar que muy probablemente estamos hablando de energía escalar, energía radiante, el famoso rayo de la muerte de Nikola Tesla, pero también este investigador no quería utilizarlo para este tipo de cuestiones, por eso es que siguió avanzando en otro tipo de desarrollos no tan agresivos o destructivos como serían estas máquinas de rayos, tipo rayos de la muerte, rayos de antirradiación y esas cuestiones. Así que bueno, vamos a leer un poco. La máquina, los orígenes y la síntesis de esta máquina. Te voy a leer un poco. En el año 1972, después de mucho tiempo de trabajo personal y un compromiso financiero notable, hicieron 228 prototipos de máquinas que fueron destruidas en las numerosas pruebas. Rolando Pelisa finalmente confirmó el funcionamiento de su máquina, lo que había hecho aplicando concretamente esos elaborados principios de física por Ettore Majorana, quien había supervisado constantemente los desarrollos. El primer experimento práctico fue de su laboratorio fue llevado a cabo por Rolando en gran secreto y con total soledad
en las montañas donde en un radio de muchos kilómetros no había ninguna persona. Y bueno, posteriormente hizo un agujero en una montaña enorme, un agujero de varios metros con esta máquina. En 1976 la primera fase ya estaba en marcha y Rolando decidió reunir las personas que creía más cercanas, Prieto, Panesa, Antonio Tanni, Mario Calvi, Massimo Pugliese, con el objetivo de hacerlos participar en su descubrimiento e informar sus sentimientos sobre todo lo sucedido. La comunicación de la existencia de su máquina y lo que pudo hacer en ese momento, sin embargo, especificado que no está dispuesto a hacer ningún arreglo para su explotación, hasta el momento que logró evolucionar los poderes de la máquina de destructivos a únicos. Generación de energía, en otras palabras, no debía usarse como un arma, por lo tanto no quería que los participantes se comprometieran con este fin y no tomar ninguna iniciativa sin haber acordado previamente una estrategia operativa. La reunión se disolvió con asombro en primer lugar, combinada con una satisfacción entusiasta, pero en cualquier caso, con el compromiso de todos con la máxima confidencialidad. Bien, acá tenemos el archivo de Wikileaks. Como ves, ahí tenemos el documento de Wikileaks donde revela toda parte de esta investigación. Digamos, ahí lo tenemos a uno de los investigadores. Y bueno, yo te voy a dejar ahí, te estoy mostrando la página para que vos puedas investigarlo. Y ahí nos van dejando un montón de videos, videos muy interesantes, por cierto, sobre los diferentes experimentos, algunos en los que muestran cómo la máquina explota. Y bueno, estamos hablando de 1976, así que los videos son bastante con una muy mala calidad. Como lo ves, acá tenemos un video donde muestra cómo utiliza el rayo para perforar diferentes objetos, inclusive hierros, ahí los pone ahí y se prende todo fuego. Bueno, tenemos otros videos donde muestran cómo agujerean las chapas, ahí se puede ver la chapa perforada. Y bueno, acá nos hablan un poco de la investigación, sin embargo, no está nada patentado, por lo cual no sabemos exactamente cómo es la operación de esta máquina. Hay algunas partes a donde muestran la máquina ahí hecha propiamente. Ahí la vemos en este video, se ve. También tienen, bueno, ahí la ves a la máquina, que se ve como... Se ve una máquina ahí que tiene unos tres brazos ahí. Y bueno, ahí explican, está sin audio, pero vas a poder verlo. Si te interesa el asunto, lo vas a poder ir investigando. Lo interesante de este descubrimiento, de este invento, es que lograban, como te digo, conseguir hacer sencillos elementos ahí de goma espuma. Esto es una goma espuma blandita, como ves ahí. Una goma espuma ahí muy blandita que le dispara el rayo. Estamos hablando del año 1992, ya habían evolucionado bastante. También se ve en estos, acá tenemos la parte de diferentes partes de las piezas, estamos hablando. Hay diferentes, ahí tienen las fotos. Bueno, ahí te mostré una foto. Y acá tienen un par de fotos más. Las diferentes cosas que iban convirtiendo. Como ves, acá hay una moneda de oro aparentemente cortada. Y esta también, esta especie de cruz, era de polistirolo, de poliuretano. Esta cruz era de poliuretano, como ves, que fue convertida a oro.
Y estamos hablando acá de otra barra transmutada en oro con la incrustación del nombre Timmy para verificar que realmente era una pieza de, no sé, de plástico, creo que era, que la convirtieron en oro. Estamos hablando de que esto es algo verídico, algo real, algo que realmente sucedió y que esta investigación ha sido bastante escondida, ya que como sabrás, bueno, acá está una muestra, una imagen de cómo le perfora el metal y perfora diferentes materiales. Acá tenemos un ladrillo y acá tenemos una barra un hierro de acero inoxidable, aparentemente, que también ha sido perforado con similar intensidad. Parece que ha sido calor, sin embargo, bueno, él toca las piezas y se ve que las piezas no tienen temperatura, es decir, que esta máquina no produce temperatura, hay gran temperatura. Ahí está tratando de mover estas piezas de oro, ahí ves, ahí se pueden ver los diferentes ahí materiales de goma espuma que han sido convertidos en estos lingotes gigantescos de oro. Ahí la tenemos la persona. Y bueno, ahí muestran los diferentes pesos, cómo verdaderamente pesaba. Y bueno, es que estas personas consiguieron, ahí están los otros materiales de los que estábamos mostrando las imágenes. Y bueno, ahí está la otra cruz también de Telgopor, cómo le dispara el rayo. Diferentes aplicaciones de esta misma tecnología pueden transmutar los elementos, pueden perforar los elementos y pueden hacer diferentes cuestiones ahí. El canal de YouTube de Cristian Marino ha sido eliminado, te quería hablar un poco de eso también. Le suspendieron el canal a Cristian, le borraron los videos. Lamentablemente tenemos un problema en la comunidad. A ver, lo vamos a buscar. Acá lo tengo en la barra de favoritos. Como el canal de Cristian está. Han dado de baja todos los videos de Cristian, lamentablemente. Como ves, este canal no tiene contenido, que Cristian nos estaba compartiendo esta información. Estoy bastante triste por este asunto. Sin embargo, bueno, hemos podido bajar varios videos de él. Él nos estaba enseñando de esta tecnología y otras cuestiones más. Así que bueno, te pido que estés ahí colaborando emocionalmente con Cristian y bueno, también en este canal puedes suscribirte, vamos a seguir hablando de este y otros temas interesantes. Voy a ver si te puedo compartir un poco más. Voy a hacer este breve video una prueba de ver cómo hacemos esto. Por ahora te lo muestro así para que te quería presentar esta página de majoranapeliza.it. Si puedo te dejo el enlace o bueno, también lo voy a compartir en mi página de Facebook, me puedes seguir en mis redes sociales, te estoy dejando ahí arriba en mi canal, puedes acceder a la parte de donde están los diferentes enlaces, podés suscribirte al canal, comenta este video, dale manito arriba y bueno, ahí vamos a ver si te lo comparto también para que vos puedas estar, digamos, viendo esta página y si también le podés descubrir el secreto bien guardado de esta tecnología para convertir elementos de plástico, de esponja, de poliuretano en oro, poder transmutar los elementos con la tecnología de la energía escalar. Aparentemente, bueno, esto llevó varios años, estamos hablando que las investigaciones empezaron en el año 72 aproximadamente, y ya en el 92, recién 20 años después, es que pudieron transmutar los elementos. Así que bueno, fueron 20 años de investigación. Sin embargo, bueno, te lo quería mostrar para
informarte que esto es posible, que la escasez en la que vive la humanidad es un invento solamente para tenernos esclavos y sumisos ahí, para evitar la evolución de la humanidad, pero aquí estamos construyendo una nueva humanidad, una nueva sociedad, donde va a haber abundancia para todos los que sobrevivamos al gran quilombete que se viene. Así que bueno, ahí te mostré este video. Espero que te guste mucho y compártelo, comenta, sé parte y nos vemos en una próxima entrega.